misterioso de tus ojos, hay un tema que destaca sensibilidad. Y en las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran despiertan ilusión. Y es la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada, de ignota idealidad, que impresionado por todos tus encantos se conmovió mi lira y en mí la inspiración. Por ese cuerpo orlado de belleza, tus ojos soñadores y tu rostro angelical, por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar, señoril. Te comparo con una santa diosa, longina seductora, cual flor primaveral, y ofrendando con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Y ofrendando con notas de mi lira, con fibras de mi alma, tu encanto juvenil. Qué guapo. Yo creo que nadie ha cantado a capela en este programa. Todavía no. Bueno, todavía hasta, no. Hasta que llegó mi compay. Oye, ¿dónde venden los cartuchos de voz eso que tú? No. A ver, bienvenidos entre manos, ¿no? Este no necesita presentación, este personaje que tenemos al lado. Augusto Enrique. Mucho gusto, muchas gracias por invitarme y un saludo a ustedes y a todos los televidentes. Después de mucho tiempo, la primera vez creo en mucho tiempo que vengo a un programa dedicado a la trova, que es donde se trova con la guitarra. Realmente yo quizás hace unos 20 años que no lo hago de forma oficial. Me han invitado algunas veces. Pero quién sabe si, porque a medida que va pasando el tiempo y uno no pone las manos arriba de este aparatico mágico y misterioso, pierde la práctica suficiente para poderse presentar. Hoy me he tomado el atrevimiento, dada la invitación que ustedes me hacen, encabezados por ese gran amigo Enriquito Núñez, me atreví a venir con la guitarra y recordar lo que verdaderamente yo soy, que un trovador. Un trovador. Muchos se han acobardado un poco, ¿no crea? No, es que es para acobardarse. De nuevo con la guitarra, ¿no? No, es que es para acobardarse. Esto, es decir, esto es una, trobar, es una, no es trobar, porque, trobar, eso lo inventó Enriquito Núñez hace 25 años, más de 25 años, ¿no? En el Hotel Nacional se hacía una cosa preciosa que espero que alguna vez se recupere. Trobar es difícil. Es difícil porque tú tienes que estar atento a muchas cosas, tienes que estar atento a la evolución de la armonía en la guitarra, al mismo tiempo tienes que expresar, amén de que tengas una buena o mala voz, o regular, o desafines o no, tienes que estar atento a la melodía y tienes que estar atento sobre todo a la poesía para que puedas transmitir lo que esa poesía contiene, si no. Entonces son muchas cosas al mismo tiempo. Y estás desnudo porque eres tú solo con tu guitarra. Con tu guitarra. Es decir, que cualquier fallo se va a notar. Así mismo es. Yo recuerdo mucho un tema que se puso en tu voz, que fue Un hombre quiso mirarse por dentro. Como un cada. Sí, ese es un tema. Ese es un tema de un trovador, de un muy buen trovador. ¿Por qué no lo haces? ¿Puedes hacerlo ahora? José Antonio Quesada, sí, cómo no, con mucho gusto. Un hombre quiso mirarse por dentro y
se sentó en el tronco de un árbol. No era filósofo, sabio ni eterno, pero ese día sus ojos brillaron. Con una estrella se abrió en dos el pecho, y aunque por poco se quema las manos, quiso dejar que los rayos del tiempo le devolvieran su imagen de humano. Y quiso mirar y encontró un paraíso, quiso mirar y encontró que el infierno, quiso mirar lo que siempre nos duele, quiso mirarse por dentro. Cuando yo sea hormiga gigante, transformadora de cosas y nombres, con mis tenazas peinaré las nubes, pero prometo no aplastar al hombre. Tiene Cupido mala puntería, tiene una flecha y dos corazones. Si se equivoca pierdo la cabeza, solo te salva ser niña paloma. Y quiso mirar y encontró un paraíso, quiso mirar y encontró que el infierno, quiso mirar lo que siempre nos duele, quiso mirarse por dentro. Yo opino que el amor no es una línea, yo opino que el amor no es un esquema. La soledad puede ser habitable hasta ese día en que todo revienta. Si plantas flores, pregunta primero si eres capaz de cuidarlas a diario. De lo contrario, vete jardinero, cambia de oficio, sigue de largo. Y quiso mirar y encontró un paraíso, quiso mirar y encontró que el infierno, quiso mirar lo que siempre nos duele, quiso mirarse por dentro. Un hombre quiso mirarse por dentro y se sentó en el tronco del mundo. No era un capricho, fue algo muy serio, como los sueños de un náufrago mudo. Si se deciden hacer ese viaje, lleven estrellas marinas y agrarias, un sol cuadrado, color escarlata, y ahí estará vuestra aldea planetaria. Y quiso mirar y encontró un paraíso, quiso mirar y encontró el infierno, quiso mirar lo que siempre nos duele, quiso mirarse por dentro. Quiso mirar paraíso, quiso mirar el infierno, quiso mirar lo que siempre nos duele. Tú sabes qué me sucede cuando lo escucho ahora con la guitarra, que me parece que es otro Augusto, porque la imagen que tengo de él es de dando carreras para acá y para allá encima del escenario cantando la canción. Ya no, ya no, la columna se me cacho. Llega un momento y tengo dos, ya, tremendo. Ya después. Cuéntanos sobre esa época, Augusto, de Moncada. Una época muy bonita. ¿Cuántos años estuviste en Moncada? Casi 8 años. ¿Tocaste guitarra ahí? Sí, como no. Me mandaban a quitar, pero yo insistía. Yo tengo un amigo, un entrañable amigo, hermano, Julián Fernández, que cada vez que había que grabar una guitarra con Moncada, y yo llegaba, pero si yo quiero grabarla, mira, yo ya me lo aprendí. Dice, no, me acá. Me sonaba muy feo. Todavía me sigue sonando feo. No digas eso. No, y además no tengo pretensiones. La guitarra para mí es un medio de transmitir lo que yo siento y lo que quiero decir. Yo sé lo que es tocar la guitarra bien. Es decir, he visto a grandes guitarristas populares, incluso a trovadores que la tocan maravillosamente. Una brutalidad. Por ejemplo, usted ve tocar la guitarra a Silvio Rodríguez y te das cuenta de que dice, espérate, vamos para la escuelita, ¿no? Y eso uno tiene que saber cuáles son sus dones y cuáles no. Yo me acompaño y lo hago lo mejor que puedo. Pero lo que sí está claro es que yo en Moncada hice muchas cosas buenas. Aprendí sobre todo mucho. Me hice mucho bien.
con ese paso por el Moncada, además de aprender, cosas de música, aprendí cosas de la vida. Yo entro en el Moncada en un momento en el cual, por supuesto, es mi primera ¿qué adultez. Año fue eso? Eso fue en el año 85. Yo entré, si mal no recuerdo, en octubre del 85. Y ya sobre el 92 fue que yo, 92, finales del 92, principios del 93, que yo ya dejé la agrupación. Pero fueron tiempos muy bonitos. Y marcaron épocas realmente, porque yo nací contigo, con tu música, sin decirme joven y decirte bien. No, pero además, qué bien, ¿no? Porque todos tenemos que transitar por las edades. Yo tengo 48 años y la he vivido muy bien, es decir, la he vivido muy intensamente, con momentos buenos y momentos malos. Pero yo la he vivido muy, muy intensamente, la he aprovechado mucho. He aprendido mucho y sigo aprendiendo de la gente, de las personas que tienen cosas que transmitirme, que son muchas. Y esos 48 años, por una parte, son el doble del tiempo que viví. Por otra parte, es como si hubieran pasado un día, ¿no? Sí. Vamos a dejar lo que estás haciendo para después que nos vuelvas a cantar otro temita con la guitarra. A ver, de las cosas que vamos compuesto. A abusar contigo hoy aquí. ¿Qué podría cantar? Bueno, hay una canción, que no es una canción, es algo así como una canción enana, ¿no? Que compuse en momentos aciagos, como dice Lelutía, aciago algo, ¿no? Entonces, la canción dice: sola, como el navegar de una ola, como en el idilio de un sueño, que cuando despierta se añora. Sola, cabalga en espadas de fuego, que van como dudas de amor. Y de aliento, sola como alma de niño que llora, como ojos de madre que buscan al hijo que hoy la abandona. Sola, cual lluvia que cae y se pierde, mi alma hoy está así. Sola. Sí, señor. Óyeme, para no salir de la atmósfera de la canción, hay otro tema que se llama Solo para mí. Que compusiste tú con dos músicos más, creo, a seis manos, por eso digo, con dos músicos más. Sí, sí. Emilio Vega, con mucho gusto. Esta es una canción de Julián Fernández, de quien le hablé que me quitaba la guitarra. Ah, sí. Y de Emilio Vega, pianista, percusionista, arreglista, productor y sobre todo hermano. Y tremendo socio. Salen de la noche volando melodías, abren el broche de la alegría solo para mí. Labios que salen de los sueños volando encendidos, besos pequeños, besos perdidos, solo corazón que limpia la mañana de nubes, corazón, agua de mi paz,
en el alma. Ojos que salen de la noche, vivan solo para mí. Me fascina. Oye, ¿tú no trajiste un invitado hoy para acá? Sí, ¿cómo no? El invitado que yo traje es un invitado especial y preséntalo tú mismo. Y muy peculiar. Y muy peculiar. Todo el mundo habla de los orquestadores que tienen una función muy importante dentro de la comunicación musical. Todos hablamos de los directores, de los músicos, y muy pocas veces hablamos de los sonidistas, de los ingenieros de sonido. Y resulta que el sonido en el mundo contemporáneo de la música es algo así como la dirección de orquesta. Si tú no tienes un buen sonidista, muchas veces la gente no se percata, algunos músicos no se percatan de eso. Si no tienes un buen sonidista adelante, tú puedes haber creado la obra más increíble, pero si no se traduce en planos de sonido a la hora de que el oyente se siente a escuchar lo que tú hiciste, tu obra no vale la pena. Y sin un buen ingeniero de sonido, eso no se logra. Yo invité hoy, con mucho orgullo y mucho honor, a mi sonidista de más de 25 años, hermano de la vida y de toda, prácticamente ha grabado toda mi obra ya, y me ha hecho el sonido en vivo el ingeniero Alfonso Peña. Venga, Alfonso. Adelante, bienvenido. Oye, te quiere el hombre. Sí, ha dicho cosas maravillosas. Tú no haces más nada con más nadie. Porque sí. Me gustaría trabajar contigo, ¿sabes? Oye, yo me apunto ahí en esa lista. No, y además con la comisión pasando por mí, ustedes me pagan la comisión, no hay lío ninguno. Y todo. Hablando de solista, hay también lo que se le dice ahora choferes de consola, que son los peores. Eso está genial, ¿no? Choferes de consola. Así es. Bueno, entonces, ¿qué han hecho juntos? ¿Eh? Sí. Bueno, desde la época de Moncada estamos trabajando juntos, como que nos unimos, armamos un buen equipo. Y de ahí hemos seguido, después nos involucramos en el proyecto este de la Jazz Band, con todas las cosas de Benny. Con ese proyecto hicimos tres discos, toda una trilogía. Fabulosos discos, sí. Yo los tengo los tres y me fascinan. Sí, muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Después Augusto me invitó a grabar un disco, que era una cosa loquísima, un disco que se llama Eclécticos, ya el nombre lo dice. Que rompimos un poco con el trabajo ese que llevábamos de la Jazz Band, porque esto es una cosa recordando la época de los combos, ¿no? Y con arreglos hechos por Pucho López, que pues, van desde un rock hasta una obra prácticamente a capela, o sea... Pucho también es muy ecléctico. Muy ecléctico, sí. cantando, Augusto cantando cosas, música, canciones tradicionales de la música cubana. Y cuando pensábamos que todo acababa ahí, después de que hicimos hace como 2 años un par de conciertos en México donde él cantaba sus obras, donde él retomaba su época de trovador, y yo le dije, vamos a grabar otra cosa, vamos a grabar eso, ¿no? Que no está grabado, hay muchas de esas obras que no están grabadas. Y ya pensaba que lo tenía convencido cuando un día levantó el teléfono y me dice, no, lo que vamos a grabar ahora es un disco con canciones de Silvio Rodríguez. Dije, bueno, siendo la obra de Silvio, bien justifica que no se grabe la tuya. La dejamos para otro momento, ¿no? Pero me dice, no es uno, son tres. Y en eso estamos enfrascados, en grabando tres discos. ¿En este momento? Sí, tres discos con canciones de Silvio, con la obra de Silvio, un trabajo muy interesante, con arreglos de nuevo de Demetrio Muñiz, Pucho López, Miguelito Núñez, Jorgito Aragón, unos arreglos fabulosos. Todos son diferentes, no hay uno que tenga que ver con el otro. ¿Vamos a oír algo de eso entonces? ¿De qué? Pues eso no lo tenemos todavía. Te puedo cantar una canción de Silvio, pero yo te podría cantar 100. Ese posiblemente sea el culpable de que yo esté sentado aquí hoy. Ya yo se lo he dicho a él, es decir, no fue la inspiración a que yo agarrara la guitarra
y me pusiera a cantar en los años, cuando era un niño, en los años 60. Él fue mi principal inspirador. Creo que no solo mío, creo que de una generación entera, de trovadores. Y creo que ha trascendido hasta ahora. Sigue inspirando, sigue dando motivaciones para el canto y para la buena trova. Es que Silvio nunca se acaba. Peña ahorita estaba hablando de los discos que se hicieron con la Jazz Band en homenaje a Benny Moré. Y háblame entonces de tu nombramiento, porque sé que estás presidiendo el Festival Benny Moré. Mira, la presidencia del comité organizador del festival fue una decisión conjunta del Instituto de la Música, de la dirección del Instituto de la Música con la Dirección de Cultura de la provincia de Cienfuegos. Y creo que tiene que ver con la obra que yo hice de la Jazz Band cubana de los años 40 y 50, donde incluyo un homenaje a Benny Moré. Siempre ha existido la duda. Hay canciones ahí que no son de Benny. Bueno, y si tú estás haciendo un homenaje a Benny, ¿por qué no hay canciones que no son de Benny? No, en realidad no era un homenaje a Benny. Es un homenaje a la música, a la Jazz Band, a la música de los años 40 y 50 que se hizo con Jazz Band, donde el máximo exponente era Benny Moré. Entonces, cuando vas a escoger el repertorio de 10 canciones, claro, que escoges, 6 son de Benny Moré, por supuesto, imagínate tú, es un homenaje, se convierte por sí solo en un homenaje a Benny Moré. De ahí sale esta es la razón, por la cual me nombran, después de muchos años, presidente del comité organizador del festival. Una tarea que yo asumo con mucho amor, porque es como devolverle a Benny quizás un pedacito, claro, un pedacito de todo lo que me dio. Qué bueno. Peña, ¿tú cómo ves el sonido con la cosa? ¿Cómo va a hacer otra canción? De la vez, ¿no? De la vez. Y cuando en el próximo programa, cuando ustedes me inviten de nuevo, Peña les va a hacer un cuento a ustedes de por qué me vio a mí corriendo con una silla por un hotel de Alemania una vez. Es en el próximo. El próximo capítulo. Próximo capítulo. Saben. Canción. Canción número 4. En un sillón de casa, durmiendo está mi amor. Si la despierto, escapa solo de oír mi voz. Mas si me ausento, viene, me sigue a donde voy. Y es que la luz del alma sirve de rumbo a mi girasol. En este mar de anhelos viene a plantar mi flor. Sueños en mis desvelos y oro en mi corazón. Mas nunca se lo digas, sé que se esconderá. Y solo en ese minuto en que no aparezca mi vida, se apagará. Linda canción. Qué tierna. Señor. Augusto, ¿es verdad que tú no bebes? No. Se bebe mucho café en tu casa, me han dicho. Sí. Bebo café. No bebo ron, no me gusta el sabor. Casi siempre en presencia de mi esposa, para que después no sucedan me tomo una cerveza. No, qué va, al contrario, yo tengo una maravillosa compañera. No adolezco de ese problema, por lo cual me hace respetarla mucho más. Claro que sí. Es decir, pero igual no tomo, es decir, no me gusta tomar un vinito alguna vez con un amigo, una cerveza, pero no es mi fuerte. Bueno, ¿cómo la pasaste? Muy bien. Muy bien. Yo en estos programas que tienen este corte intimista, conversacional, a mí me encanta.
son programas que le faltan, que le faltaban a la televisión, creo que se están retomando. Y en especial este con este fabuloso equipo de realización, donde se ve que hay un equipo que piensa. Y aunque sea un programa sencillo, porque no tiene que haber una cantidad enorme de cosas, aunque este está muy bonito, pero sí. no tiene que haber una gran cantidad de efectos especiales. Pero más una sillita. No, ¿qué va? Si esas sillas están buenísimas. Yo he ido a otros programas. Espérate un momentico, estas sillas son guitarrísticas. No, son guitarrísticas, sí, coño, pero búscate un cojín. Es decir, tú traes un cojín de tu casa, pero te digo, estas guitarras son guitarrísticas. Yo estuve en un programa... Las banquetas son guitarrísticas, porque yo he estado en otros programas donde hay unas banqueticas altas que tú no sabes cómo sentarte y la guitarra se te cae. Entonces tú y los pies te quedan colgados. Bueno, vamos para el cierre con la canción. No, pues, ¿sabes cuál es? ¿Eh? A gozar, sí, cómo no. Yo lo que te quiero pedir es que Peña toque la guitarra. Peña, arriba, ¿sí? Que, no falta sí, para hacer un conjuntico aquí. Oye, tú tiras Peña asustado. ¿Tú la percusión entonces? No, pero yo además lo tengo de sustituto, porque en cualquier momento lo pongo a cantar. ¿Ah, cuando esté ronco, si todo está cuadrado. Ponle, Mendo. ¿Dice qué? Aunque las cosas cambien de color, no importa, pase el tiempo. Las cosas suelen transformarse siempre al caminar. Pero tras la guitarra siempre habrá una voz, más vista o más perdida por la incomprensión de ser. Uno que siente como en otro tiempo fue también. Hay también corazones que hoy se sienten detenidos. Aunque sean otros tiempos hoy y mañana será también. Se sigue conversando con el mar. Aunque las cosas cambien de color, no importa, pase el tiempo. No importa la palabra que se diga para amar. Pues siempre que se cante con el corazón, habrá un sentido atento para la emoción de ver. Que la guitarra es la guitarra sin envejecer. Que la guitarra es la guitarra sin envejecer.